Bien, seguimos en el match, seguimos en el match. El límite lo alcanza de salvar. Ahí en esa situación en donde prácticamente la Eldad ya se lo había llevado al demonio. Jabs, tratando de dar un poquito más daño, pero bueno, ahora lo saca del escenario. Es un poquito confuso con un cross slash que no tiene ahí por parte de Chus. Ahí el shield para asegurar. Bien. Y vemos que los dos personajes están en el escenario. Ya le lanza con ese backer. Pasamos a qué clase de Edgeguard consigue primera. Y el Ner se le genera un stage spike para Cloud en este momento. Ya pues Rugar se encuentra solo. Solo y a pesar, parece ser que con esto con Power Tilt. Vamos a ver si Rugar consigue llevarse al menos de honor. Y posible comeback. No se sabe, nunca se sabe. Y ahí Chosen y Pineda le hacen la casita para, pues, si viene para acá, te lo regreso. Buen read en el roll ahí para llevarse con él el finishing touch. Y continuamos con la siguiente pelea. En esta vez va. Muy bien. Y continuamos con la siguiente pelea. Y estamos en Battlefield en este momento. Vamos a ver. Si decide cambiar a Bayonetta para tratar de conseguir un mejor resultado en esta pelea. Pero el Magno lo deja caer al suelo. Ok. Tratando de conseguir el follow up, creo que el backthrow lo lanzó un poquito arriba, un poquito arriba para poder conectarlo con el down smash. Ay, Dios mío, veo mucha acción en este momento. OP. Chosen tratando de salvarlo y Steve lo reconoce si es que decide alejarse del combo. Muy buen backer. Y con el límite alcanza a salvar Rugar Grab y lo saca. Creo que no alcanza a reconocer Pineda en ese momento. O tal vez lo tomó sin salto. Y al tomarlo sin salto, pues entonces tal vez intentó saltar y no pudo. Se fue hasta abajo. Muy bien. ¡Qué buen tech! Oh, Dios mío. Había sido un buen tech al inicio, pero tristemente después lo volvió a cachar y fue un stage spike. Buen fuego a troner. Down tilt.
Ok. Volver. Oh, Dios mío. ¿Y será que regresa? ¿Regresó desde el infierno, Bayonetta? ¿Estaba hasta abajo? Y dices que no, yo no me voy. Y regresó. Oh, Dios mío. Vamos a ver qué sucede en este momento. Buen grab, overthrow. Y Joseph responde con un backer. Y bueno, buen día por parte de Steve. Muy buen backer. Y qué buen down smash para poder tomarle stop a Pineda en ese momento. Ah, no pasa nada. Sí, el sonido está un poquito extraño. Otro up smash muy bueno. Muy buena. Falling there y un upper. Buen backer, un Ner dañando a su compañero sin creer. Ok, vamos a ver cómo. Y Steve fue lanzado hacia afuera, pero aún así regresa al escenario. Buen forward smash para llevarse al stock de Pineda. Un up B, decide no continuar con el combo. Y se llevan el stock de Chosen ahí en ese momento. Vamos a ver. Pineda está en una situación. ¡Demonios! Rugar termina llevándose la stock de su compañero por un pequeño error en esa situación. Pineda decide cargar el límite en la parte superior del stage. Y tenía un poco de ventaja en este momento, teniendo a Rugar en el aire. Un forward throw. Vamos a ver. Muy buena opción de recuperación por parte de Ruger, llegar por la parte superior. Ese cross slash, si no, lo hubiera definitivamente conectado y se hubiera tomado el stock. Pineda esperando pacientemente en la plataforma superior. Buen cross slash. Vamos a ver qué clase de edge guarding. Y lo alcancé a pegar en la parte inferior. Si no, tal vez hubiera conseguido alguno de los frame traps por ahí en el get up. Qué buen forward smash hacia arriba. Qué escudo a forward tilt. Excelente. Casi consiguiendo ese. ¡Oh, Dios mío! Muy bien. En este momento, Steve y Rugar se llevan este enfrentamiento. Vamos 1-1 en este momento. Vamos a ver qué stages y qué personajes van a utilizar para su siguiente enfrentamiento. Y vamos a la siguiente pelea. Recordemos que esta pelea es una 2 de 3, así es que el que se lleve este enfrentamiento es quien gana. Y el perdedor terminaría eliminado de este torneo. Backthrow, qué bien. Y Rugar conservando su salto para poder regresar. Muy buena inteligente por parte de Rugar. Buen forward de smash. Casi consiguiendo el follow-up con el backer, pero no fue posible. Muy bien. Y regresa a la plataforma. Ok.
Vamos un poco de neutral en este momento y seguía regresando el buen backer. Forward tilt, forward throw. Honor Rugar en ese momento no tiene armor y decide hacer un BFB que termina lastimando a su compañero. Eso fue peligroso. El CEO Open Smash pudo conectar hacia Rugar. Back throw Open Smash que no alcanza a matar. Forward tilt que esta vez sí se lleva el stock. Side B. Y Rugar ya no alcanza a regresar al stage. Steve tratando de conseguir un Edgeguard. Thank you.
hasta el Oscar pierde, se va a la choza, y después gana la choza, técnicamente se está rompiendo la maldición. No, porque la choza de chocolate. Si Master se va a la choza, ¿se va a streamear la choza? Oye, Yaron, ¿qué pedo? ¿No me había hecho una cena Bowser? ¡Peter! ¡Peter! Vamos en dobles. Vamos con el dobles contra ustedes. Vete este match. Vamos en dobles contra ustedes. Vete este match. Contra Asael y contra Dino. Gracias.